Marvel confirmó que se rodará Capitán América 4, pero en esta ocasión no será protagonizada por Chris Evans, quien ha sido el encargado de interpretar al Cap desde 2011, convirtiéndolo en un personaje icónico del universo cinematográfico de Marvel. Esta noticia ha sorprendido a los fans, que se preguntan si la cinta podrá funcionar sin el actor original. Fue en Capitán América, el primer Vengador de 2011, cuando Chris Evans inició la historia tanto del personaje como de su interpretación. Posteriormente, Avengers en 2012 marcó el inicio de su amistad con Robert Downey Jr. Desde entonces, el actor no ha podido desprenderse de su rol como el Cap, y donde sea que aparezca es relacionado con él. Con el paso del tiempo surgieron otras producciones como Capitán América el Soldado del Invierno, Avengers Era de Ultron y Avengers Infinity War, donde el intérprete continuó participando. No obstante, Disney Plus lanzó recientemente Falcon y el Soldado del Invierno, donde ya no participa Chris, pues es una serie secuela de Avengers Endgame, donde Steve Rogers le entregó el escudo a Falcon. En esta historia se puede ver la lucha interna de Sam Wilson para aceptar el manto del Cap y lo que eso conlleva. Sin embargo, la serie no tuvo la aceptación que se esperaba, posiblemente por la ausencia de Evans, quien ahora es el agente US. Pese a que se desconocen detalles sobre Capitán América 4, la película ya fue confirmada desde hace tiempo y los rumores de que el actor original ya no regresaría comenzaron a circular. Ahora, estas teorías ya se pueden confirmar, pues el intérprete ha mencionado que considera que es tiempo de dar paso a una nueva etapa en su carrera y Marvel no ha mostrado interés de volver a incluirlo en sus producciones. Sin embargo, hay posibilidad de que se vea a Evans en algún cameo. Sin duda, esta nueva película podría no ser aceptada por los fanáticos, pues hará falta la icónica interpretación de Chris en un personaje tan importante en el universo cinematográfico de Marvel. Pero habrá que esperar para ver cómo es que manejan su ausencia. Para Imagen Poblana, Cintia Castro.